y muy contentos porque se ha hecho mucho ya. Queda la parte más chica, pero no por eso menos significativa en términos de trabajo, de inversión y demás. Yo creo que la gente, falta menos tiempo para que la gente se enamore de un proyecto que no todo el mundo termina de imaginar y que en realidad tiene que ver con la valorización de los intangibles, que es nada menos que la cultura cívica del país, que tiene que ver con la sociedad republicana y democrática y con la participación de los ciudadanos en la construcción diaria de lo que es un país. Y para eso, las dos cuestiones fundamentales son educación y cultura. O sea, educación porque los argentinos tienen que tener los elementos suficientes para poder evaluar sus decisiones en el día a día, empezando por el voto, tienen que poder discernir qué es lo que están por elegir para que la democracia tenga sustancia, sea genuina. Y por eso es muy importante revalorizar la ley. Y la ley fundamental es la Constitución Nacional. Y todo este complejo, en realidad, es un gran homenaje o una puesta en valor de la Constitución Nacional para que todos los argentinos puedan, desde un recorrido distinto, que no es la abstracción, lo puramente teórico, sino del recorrido físico de las salas, a través de una enorme cantidad de elementos muy modernos, tecnológicos, que van a permitir la aproximación de los chicos a lo que fue la enorme tarea de construir un país basado en una constitución. Bueno, todo eso va a ser posible acá en la ciudad de Santa Fe, que es la que tiene mayores títulos para eso. Ha sido la sede del Congreso General Constituyente 53 y después de casi todas las reformas constitucionales que ha tenido el país. De manera que no hay una ciudad con mayores títulos y más genuinamente habilitada para poder encarar esta tarea de formación cívica y de creación de ciudadanía. Carlos Pereira, bueno, ¿qué significa para la ciudad un edificio como este, ¿no? Bueno, estamos, como decíamos recién en la apertura de SOR, estamos terminando el año, el último día del año, abriendo una licitación en un mes que ha sido muy prolífico, afortunadamente para la ciudad, en licitaciones públicas. Hemos abierto licitaciones por más de 800 millones de pesos en obra para la ciudad de Santa Fe, en todo sentido. Hemos abierto obras muy importantes para el desarrollo de los barrios, para un mejor hábitat, obras de cloacas, de cordón cuneta, de pavimento, de desagües, y ahora, hoy terminamos con esta obra que, como bien lo señalaba Gustavo Vittori, es tan importante para nuestra identidad como santafesino, para revalorizar la historia de nuestra Santa Fe y también para nuestra cultura y la educación de los santafesinos y de los argentinos. Este es un esfuerzo que se hace con recursos propios del municipio. Son 12 o 13 millones de pesos, según cómo se termina otorgando la obra, que salen del propio presupuesto municipal. Es un esfuerzo que hacemos, pero bueno, ya para entrar en esta etapa definitiva y ver si este año la ciudad tiene este Museo de la Constitución, que va a ser un ícono para todo el país, que va a ser realmente innovador, que todavía los santafesinos no terminamos de tener idea de lo que va a significar, pero que va a ser un faro que va a traer gente de todo el país a ver esto, qué es lo que somos, y a revalorizar esta historia, que es la historia de todos los argentinos.